La tarea de dibujar curvas usando GDI Plus es tan sencilla como la tarea de dibujar líneas en Microsoft Visual Basic 2005 Express. Para ello, igual que antes, sobreescribimos el manejador de Elementum Paint para este formulario y hacemos uso de Graphics. Lo que voy a pegar aquí es una porción de código previamente escrita. Bien. En este código, lo que se hace es de definir un vector de puntos por los que quiero que pase la curva. Estos puntos están definidos en este vector y, al igual que usábamos DrawLine para pintar una línea, en este caso para pintar una curva usaremos DrawCurve. Este método toma como parámetros el lápiz con el que quiero pintar la curva, especificando su color y su ancho, los puntos por los que va a pasar la curva y la tensión que va a tener esta. Si ejecutamos este código, podemos ver el resultado de pintar esta curva. Como habéis podido observar, pintar una curva es una tarea sencilla, al igual que lo era pintar una línea en Microsoft Visual Basic 2005 Express usando GDI Plus.